Su intención era pasar aquí sus últimos días, de manera que, poco a poco, a medida que van falleciendo, son enterrados en el claustro que lleva su nombre. Y sus 9 anillos eran llevados casa por casa, ofreciendo ese tipo de capacidad curativa. Pasaban un paño sobre esos anillos, se pasaban por la cara o por la parte que había sido afectada por esa enfermedad y se decía que se curaba milagrosamente. ¿Qué podía haber pasado con esos anillos? Porque me parecía muy raro que nadie investigase dónde estaban esos anillos o que no hubiese una historia que dijese, bueno, pues estos anillos fueron robados, o hubo un incendio y desaparecieron, no había nada. Entonces, que nadie investigase y que nadie tuviese curiosidad, despertó mi curiosidad y decidí escribir su historia sin saber qué me iba a encontrar. Y fue entonces cuando comencé a investigar. Encontré pues que había algo más, que era por ejemplo unos cuadros que reflejaban a los obispos, que yo había leído de ellos pero no sabía que todavía existían, y estaban en un centro de restauración. Así fue como di el salto y conocí a Vania López, a Camilo Salgado, un cura y una restauradora que visitan lugares en Orense para rescatar obras de arte y reliquias para restaurarlas. Inmediatamente les creé personajes de novela, ¿no? Los cuadros de los obispos aseguran de alguna manera que no es pura leyenda, y en los cuadros aparece de hecho el anillo siempre a la vista. No era posible que hubiese escudos de piedra con 9 mitras repartidos por todo el monasterio, que también hubiese tallas en madera, en sillería, en el órgano, que es del siglo XVIII, también en la sillería del altar, que bueno, tú podías creer o no en la magia de estos anillos, pero era innegable que habían existido. Me sorprendió mucho cuando estaba investigando que la voz con la que yo hablaba de la iglesia, que en este caso era Don Miguel, el archivero, ¿no? Pues no creyese para nada en la leyenda de los anillos, y mucho menos incluso en que los obispos fuesen obispos, cuestionaba sus cargos. El punto clave de la investigación fue cuando me permitieron acompañarlos un día que tenían que acudir a Santo Estevo para revisar el estado del relicario, etc. Y pude ver de primera mano el escenario. Ahí sí que puedes respirar el hálito del tiempo, hablar con ellos, ver cómo trabajaban de verdad. Según ibas avanzando, llegabas al altar y veías esos 2 pequeños sarcófagos a cada lado, y lo primero que te preguntabas es ¿qué es lo que hay ahí? Y entonces ya si detenías la mirada, veías tallado en madera las 9 mitras, ¿no? Y ahí estaban a un lado del altar 4 obispos o los restos, y a otro lado 5. Y me quedé como asombrada de que toda aquella historia estuviese allí dormida y que solo estuviese esperando a que alguien le soplase el polvo para mostrarla. Yo desconocía la leyenda de los 9 anillos, fue ella la que me habló de ella. Y sí que sabía de la existencia de los 9 obispos, por las 9 mitras que hay en todo el monasterio, pero de los anillos y de esa leyenda pues lo desconocía hasta que ella me lo contó. Yo no sabía dónde estaban los anillos, pero sí sospechaba que si había alguna nota, alguna inscripción, tenía que estar o en la iglesia o en la sacristía del año 1640, porque la exclaustración solo tocó el monasterio. Sin embargo, en la iglesia todavía se respiraba lo ancestral, ¿no? Veías telarañas por todas partes, aquel órgano destartalado, etc. Tienen que estar escondidos para evitar que la exclaustración se los llevase. Bueno, ese momento cuando aparecieron los anillos, evidentemente fue un momento muy emocionante, y que pensamos en María, porque fue la que realmente nos había hablado de esa novela. Acabamos de leer el libro y bueno, o sea, yo no me podía creer que eso todo fuese verdad en ese momento y que apareciese. Fue el momento de desmontarlos y de retirar las urnas para proceder al desmontaje de los relicarios en que
Al abrir las urnas se encontraron los restos de los obispos y entre ellos esta bolsa con los anillos y dos documentos. These four rings are those that are left of the nine holy bishops. The rest disappeared. Through them, water was poured to heal the sick, and many were cured. The study that we're carrying out on the rings, the bag they were found in, and the written witnesses are to try to identify what are the materials, where would these have been made, how would they have been used, and how did they come down to us from these centuries in the past. One of the greatest difficulties that we're having to deal with is that it's not so easy to come to a concrete answer, and that's what people want. They'd like to know, are these the bishop's rings or not? But when they learn that what's more interesting is how these rings respond to different moments of the past, the way that this could have been used by people at different times, the way that these have been treasured and come down to us, in a way that's more satisfying. Because if I just give you a simple yes or no, that's the end of the story. It's a paradox, really, if you think about it, this trying to use scientific methods to understand faith, to understand something that's part of a belief system. We seem to have such faith in science today that we think it can tell us everything, but science can't prove a miracle. Science can't prove whether a miracle-working ring actually worked. But if you have faith that it did, that's where the miracle comes in.